if somebody has said, you know, outside of Argentina, we have just discovered enormous quantities of gold, basically. Yeah. And we were going to be rich for at least a generation. Yeah. In a normal country, people would have danced in the streets, champagne would have come up, everybody would be happy. What happened? That happened? No. What happened here was the opposite. Lo que sí se nota es que hay tanto alemanes como inmigrantes juntando botellas, porque acá todas las botellas, todos los envases son retornables. Con eso se juntan unas monedas extras. Herbert busca envases con depósito para que le den unos céntimos en las tiendas. En 4 días, unos 200 euros. Saliendo cada noche. Dedicándole 4 días. Y entonces puedes tomarte un respiro. También hay que transportar todas esas botellas. Pero bueno, con el auto es más fácil. Herbert no puede permitirse muchos gastos, pero necesita el auto. Le sirve para almacenar los envases por la noche cuando los supermercados están cerrados. Hoy, Herbert vive en un apartamento en Steilschuh, un barrio humilde de Hamburgo. Para poder llegar a fin de mes, Herbert viene una vez por semana al banco de alimentos. ¿Qué es esto? Un plato vegano. No, vegano no quiero. Entonces estas sopas tan ricas. No, no, gracias. ¿Crema para el café? No, gracias. Los necesitados reciben aquí por 2 euros tantos alimentos como quieran. Son donaciones de los supermercados que reparte una organización benéfica. Cada vez son más las personas mayores que poco a poco se atreven a venir. Para ellos, la barrera psicológica es grande porque les enseñaron a no tomar nada de las instituciones. Sí, y con eso vivo. Y vivo bien en realidad. No puedo quejarme, aunque es muy cansado tener que recoger botellas. Pero bueno, es lo que hay y no puedo cambiarlo. Pueden hacer dinero ellos recogiendo latas, botes de plástico y todo eso, electrónicos, incluso manga que se encuentran ellos en los trenes. Ellos los recogen y los venden y muchos de ellos pueden llegar a ser hasta cerca de $1,000 al mes recogiendo esto, y es a lo que muchos de ellos se dedican. No creo que siempre puedan hacer esa cantidad, pero bueno, si no tienes que pagar renta, pues sí es un buen dinero. Estos países son realmente socialistas, son capitalistas. ¿Por qué hay esa controversia? Que parece que a las dos ideas contrapuestas le gusta el mismo modelo de instituciones. Porque hay mucha mitología sobre los países nórdicos. Es decir, no son socialistas, obviamente son países capitalistas. Si tú lo ves en los rankings de libertad económica, están muy arriba. Lo que sí es verdad es que tienen impuestos altos, pero eso, lejos de ser una fortaleza, una de las debilidades que estos países tienen. Y de hecho hay fuga de capital humano, hay gente que gana buen dinero, se va a vivir a otras partes, se van a vivir a Inglaterra, Estados Unidos, porque pagan muchos impuestos personales. Los impuestos a las empresas, curiosamente, son bajos en estos países. Ojo. Pero la verdad es que estos países se hicieron ricos con sistemas muy liberales antes de crear estas estructuras benefactoras, que también han tenido que reformar en muchos casos porque son insostenibles. El caso Suecia, el más emblemático. O sea, la riqueza que distribuyen fue creada mucho antes. Y las instituciones que permiten la creación de esa riqueza están ahí. Son países muy abiertos al mundo. Tienen protección del derecho a propiedad, Estado de Derecho todavía. Tienen baja inflación. Tienen un sistema que es bastante poco corrupto. Y tienen una cultura y un capital humano muy desarrollado, muy elevado. En nuestros países me da risa acá en América Latina porque dicen, no, si es que hacemos crecer el Estado, entonces vamos a ser todos como suecos. Vamos a vivir todos como en Suecia. Y eso es lo que ha hecho Brasil y Argentina. Mira dónde están. Una catástrofe. Entonces, es un análisis muy simplista que no considera los factores culturales. La cultura, la ética del trabajo es tremenda en esos países. Vos me dijiste que Noruega era un país pobre, pero hoy cuando venimos a Noruega vemos un país rico. ¿Qué pasó en el medio? Well, the first that happened was that we got this industrialization with very cheap energy. Hydropower is one of the cheapest of energy. The fishing industry was became more industrial, right? And then, of course, in 1969, we found oil. Noruega es uno de los principales productores de petróleo, y desde su descubrimiento del crudo en 1969 se crea el Fondo Soberano Noruego, uno de los principales fondos de inversión del mundo. The oil fund is roughly $1 trillion now, and we are only 5 million people. So, you know, actually, as a political scientist, I've been intrigued by this. Why don't we have a let's have a party in government? Why doesn't some party come and say, you know, vote for us, and all of you, if you're a family of four, it will be more than $1 million for each household. Vote for me and I will give it to you. For some reason, none of these eight parties does that.
And I guess it has something to do with culture. I can tell you, you know, I was young in 1970 when we found this oil in the North Sea. Mm. And in a normal country, and I assume perhaps you come from a normal country, if somebody has said, you know, outside of Argentina, we have just discovered enormous quantities of gold, basically. Yeah. And we were going to be rich for at least a generation. Yeah. In a normal country, people would have danced in the streets, champagne would have come up, everybody would be happy. What happened? That happened? No. What happened here was the opposite. What happened, I remember this, is my youth. There were some very serious looking men, like me now, just dressed in black suits with ties. They were economists. Mm. They were staring into our television and saying roughly this. Something very seriously has happened. We have discovered vast quantities of oil and gas in the North Sea. There is now a serious risk of an overheating of the inland economy. And if you started to spend oil money inside country, inside Norway, in a situation when we have full employment, it would only lead to inflation, right? So the idea is we should, as long as we have full employment, we should just invest the money abroad. If we get into an economic crisis, then we can bring home oil money in order to get the wheels turning again. O sea, entonces el gobierno no usa la plata del fondo, del petróleo, no lo usa para nada. Well, to be quite honest, we spend what we call the interest of the fund in Norway. You know, the interest is about 4%. Entonces un gobierno no usa la plata del fondo, sino que ahorra y ahorra y el próximo gobierno puede usarla. Pero aún así ahorra y ahorra. Cada día es más rico en Noruega, entonces. Absolutely. Yo creo que el neoliberalismo es una construcción política que el capitalismo hace cuando el estado de bienestar ya no es necesario por la caída del muro de Berlín. Vos vas a ver que lo que fue la construcción del modelo de bienestar, del estado de bienestar, fue una construcción política también, el estado de bienestar, no fue un modelo económico. Fue una construcción política frente al temor del oso ruso comunista, al temor de la Unión Soviética, al temor del eurocomunismo. Entonces se desarrolló el estado de bienestar como una forma de evitar, de contrarrestar y que la gente quisiera seguir siendo capitalista y consumiendo. Y yo creo que esto tiene una partida de función, este modelo del estado de bienestar, con la caída del muro de Berlín. Allí comienza a construirse claramente otra construcción política, el neoliberalismo. Porque si el estado de bienestar te decía, bueno, el estado es responsable de las políticas de educación, de salud, de que vos puedas tener vivienda, bueno, ahora ya no era necesario. El peligro comunista había pasado. Entonces ahora había que construir otro sentido común, que no era el del estado responsable de lo que nos pasa a los ciudadanos. Vos sos responsable de lo que te pasa. Si vos tenés trabajo, es por vos. Y si no tenés, también es por vos. Es culpa suya. Es una construcción política de generar un sentido común en la sociedad. En la crisis democrática también es una crisis de un modelo de representación política. Jorge, estamos con el modelo que se creó en 1789 con la Revolución Francesa. La Constitución, que es un contrato social en la cual se organizan las reglas de juego de una sociedad. Nuestras sociedades ya están conformadas con un poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Decime, en el 100% de lo que es el poder en un país, ¿cuánto representan estas instituciones? Yo creo que no más del 30% del poder real. Esto lo idearon Rousseau, Montesquieu, la Revolución Francesa. No había luz eléctrica en la Revolución, cuando la Revolución Francesa, Jorge. No existía el auto. Entonces me parece que esto exige, bueno, la reformulación de una nueva arquitectura institucional a nivel global. I would hesitate to... I know a little bit about Argentina, and I love Buenos Aires. But I would hesitate to give advice to another government. It wouldn't be polite anyway. How is that? Thinking far ahead and not being not falling for the temptation to use populist measures to buy votes. I would say though perhaps that there are several ways to destroy a country if you're a politician, but there are only a limited number of ways you can have a rational policy. So hopefully politicians will try to be rational.